working. Hospital. Okay, could be clinic, hospital, hospital, clinic. Okay. Clinic. Okay, the next one. Angelina. Sí, miss. Okay, complete. A pilot. You have to read, porque ya lo hemos completado ayer. A pilot. In a work. A pilot works. A okay, pilot. Works in the. In the. Where? A airport. Airport, okay, airport. Good morning, teacher. Good morning. Okay, excellent. Okay, let's go with... Okay, don't worry. Okay, Carlos Adriano, the scientist works in a... Lab. Excellent, in a lab, very good. Excellent. Miss. Yes, Xiomara. Yo no tengo esa ficha porque en la clase anterior yo estaba de viaje. Ah, ok, Xiomara. Lo descargas, en el Facebook. Okay. Solo lo puedo participar. Okay, Xiomara está en el Facebook. Descárgalo en el Facebook y luego lo completas. Le tomas un screenshot, una captura de pantalla, ok. Let's go. Enzo Maita. Yo también estuve en la anterior clase y recién estoy imprimiendo mis fichas. Enzo Maita. The next one. The police officer. What is the verb? Works in a work. Works, yes, works in. In a police station. Yes, in the police station. Very good. Excellent. Very good. Thank you. Let's go with Frank. Frank Jesus. The chef. Miss, disculpe, ¿puedo hacer después yo? Works. Miss, yo puedo hacer después. No me participo de ninguna, por favor. Estoy llamando al azar. Estoy llamando al azar. A ver. ¿Ya? Ok, Miss. Ina. A ver. A ver, estoy llamando al azar por si acaso. A ver, un al azar. Jairo Rosas. Cooking food, Ina. Miss. Jairo. Digo, cooking food in a restaurant. Ahí está. In a restaurant. Excellent. Very good. In a restaurant. Okay. So we complete. Maybe Xiomara, take a picture very fast. Okay. Take a picture. Toma una captura, Xiomara. Very fast. Ya, miss. Sí, hicimos la clase pasada. A ver. 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Okay. Very good. Excellent. So let's go with this part. Okay, this part. The actor, blah, blah, blah. Ina. Let's go with Ashley Nicole. The actor. Finger. Yes. The actor, the first word. What is the first word? Mario Alonso, no vayas a rayar. In the studio. Okay. No, está bien lo que dijiste, in the theater. ¿Ese es un concierto o un teatro? ¿Como un concierto o teatro? Es un teatro. Pero, yeah, the theater. ¿Cómo se dice? ¿El verbo? The actor works. Remember, okay? Works in a theater. In a theater. Very good. In a theater. Excellent. Okay. Thank you, teacher. Thank you to you. So now we're going to ask some things, okay? Does a doctor fly airplanes? ¿Qué significa esto? ¿Ya se acuerdan qué significa? Un doctor vuela. ¿Vuela aviones? ¿Aviones? Él vuela. No. Claro, no, él trabaja en la clínica.
is a clinic. He works in a clinic. First, you have to answer the question. That is, no, she doesn't. Okay, it's in negative. No, she doesn't. Si fuera positivo, sería Yes, she does. Ajá. Okay, remember. ¿Qué un doctor le hace en la mí? Okay, very good. ¿Does a doctor fly airplanes? ¿Un doctor vuela aviones? No, she doesn't. Okay, very good. No, she doesn't. Pero a mí, ¿por qué nos dice she? Porque estamos diciendo doctor. Podría ser mujer también, ¿no? Ajá, puede ser he, puede ser she. En este caso es una doctora. Pero ahí sí le llamarían doctora en vez de she. Sí, es una doctora. Dice, en vez de doctor le llamarían doctora. No. In English, doctor is for female and male. Para femenino y masculino. Por ejemplo, the police officer, por ejemplo. Otras cosas doctor y otra cosa es nurse. Enfermera. Police officer es policía, oficial de policía. Hasta en español, oficial de policía se le dice a la mujer y al varón, ¿cierto? Police officer. Igual que scientist. Ustedes ven one scientist, and another scientist. And in Spanish sería científico, científica y científico. But in English is scientist. It's like a chef, ¿no? In Spanish puede ser cocinero y cocinera, but in English is only chef. Chef, una mujer chef y un varón chef. Okay? Okay, let's continue, okay? So the next question is, does police officer work in the fire station? A ver, ¿a quién le voy a preguntar? A ver, a Hatsumi. Hatsumi. Primero, ¿qué significa la pregunta? ¿En Spanish? ¿En dónde trabaja? No, eso sería where. Es igualito al anterior, mira, solo que en diferente. ¿Un policía trabaja en una estación de bomberos? Exacto, un policía trabaja en una estación de bomberos. Very good, ¿ok? No, ahora vamos a buscar a alguien que me pueda responder. A ver, vamos con Lucía. Lucía Mendoza. Lucía, are you there? Yes. Lucía, tell me, does a police officer work in the fire station? Lucía? No. No. ¿Cómo respondes? No. It's equal. No. No mames, no. 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 Mami. Okay, no, he. No, mami. Parece que lo dijiste bien. A ver, repeat. No, he work in. Oh, también puede ser, very good. But it's equal that the es igual que el anterior, mira. No, he does. Very good. Doesn't. Very good. Doesn't. Okay. Se pronuncia doesn't. Doesn't. Yes, doesn't. Doesn't. Yes, he works in the fire station. In a police station. Yes. Very good. A ver, voy a para que no se subraye. Okay, lo vamos a poner más arriba. Okay, kids, very good. Ya entendieron, very easy, ¿no es cierto? Very easy. Okay, let's go with. Yes, Pablo, tell me. Copiamos eso de donde dice he works in police station. Puede ser, pero realmente no es necesario, ¿no? Aquí lo estoy aclarando solamente. Lo pueden aclarar. Okay. Listo por su permiso.
Okay, Alison, yes. Does actress work acting movies? A ver, ¿qué significa in Spanish first, please? Una actriz. Yes, very good, actriz. Una actriz trabaja en movies. En un estudio, Miss. Trabaja en acting. En un actuando. En un una película, okay. Miss. Yes, ¿quién dijo película? A ver quién. Enzo. Yes, en una película. ¿Qué es? ¿En películas? Esa es la pregunta, ¿no? Ya lo dijo. ¿Trabaja actuando en películas? Yes, Enzo. Very good. Yes, she does. Excellent. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Excellent. Very good. Excellent, kids. So, copy very fast, ¿ok? Realmente lo aprendieron más rápido de lo que pensé. Ok, teacher. Excellent kids, you're so smart. Ustedes son muy inteligentes, niños. Very good. So please, the rest, please try to participate, okay? Try to participate. Walter, Vasco Dávalos, Diego Artesano, Paolo está participando, Mario también. Profesora Evans nunca ha participado ningún día. Sí, participó hace un ratito primero. A veces. Sí, yo lo llamé. Ah, ya. Yeah. Sí. But things. Hanna también participa bastante. Very good. Jairo también tiene buena pronunciación. Very good, kids. You're so smart. Okay, complete. Miss, espera. Miss, Mario no participó. Mario. Ah, no, Mario también falta que participe, ¿no? Hoy día. Yes. De la clase pasada sí participó bastante, nos estaba contando, ¿no? Sí, yo también puedo participar. Es nuevo, seguro no tiene su libro, pero también es nuevo. Ajá. Miss Maria no participó. Sí, Maria no ha participado, Miss. Sí, la clase pasada se ha participado, pero hoy no ha participado todavía porque estamos contando. Tampoco no ha participado Miss, yo también. Miss, ¿puedo participar en la siguiente? Ok, Xiomara, a ver, junto a Benjamin, Hatsumi también. ¿Yo puedo participar en esta pregunta? Ok, Mario. A ver, mientras van copiando, ¿ya terminaron? ¿Quiénes ya terminaron? Yes, teacher, finish. No, Miss, espérate. Finish. Mientras van terminando, finish. Yo voy a ir llamando yes, para teacher, la finish. Yes, teacher, finish. Yes, teacher. Silence, everyone. Ok, silence. Mientras van terminando de copiar, yo voy a ir llamando para mejorar la pronunciación, ¿ok? Remember, okay. Does a doctor fly airplanes, okay? No, does she doesn't. A doctor fly airplanes. Yes. Okay, very good. So, I'm going to call Mario, okay, Mario? He means. Okay. Read, does a doctor fly airplanes? No, she doesn't. Okay, repeat the question and the answer, okay? Repeat. Does. Okay, does a doctor fly airplanes? No, she doesn't. Excellent, doesn't. Repeat, doesn't, okay? Very good, Mario. Let's go with Adrián. Adrián Laurente. Miss. Ay, ok, después Dante. Ok, Adrián. Does police officer work in the fire station? Repeat. Does police officer work in fire station? Yes, very good. No, he doesn't. Repeat. No, he doesn't. Perfect, Adrián. Excellent. Let's go with Dante. The next one, okay? Does actress work acting in movies? Repeat. Does actress work in movies? Repeat. Does actress work acting in movies? In movies? Yes, she does. Yes, she does. Excellent, Dante. Very good.
And finally, I'm going to call Benjamin. The actor works. The actor works in a theater. In a dinner. Theater. Theater. Excellent. Ahora tú solo. The actor works at dinner. Theater. Theater. Ajá. The pronunciation is like this, okay? I'm going to put another color. Okay, this is the pronunciation is Dider. This is the pronunciation, okay? Okay, Dider. Okay, very good, kids. Okay, we're going to continue. I know that you already finished. I know, so we're going to pass the next page, okay? It's similar the question, okay? Similar. Okay, let's go with first with a volunteers, okay? We are going to start with a volunteers. Okay, let's go with Ashley. And then Hatsumi. Ashley. Does a vet take care of animals? Is yes she does or yes she doesn't. Okay? Yes, she does. Okay. Yes, she does. Okay. But first, please, what is the meaning of the question? ¿Cuál es el significado, Ashley? What is the meaning? Ella trabaja para ayudar a los animales. Yes, vet. What is vet? Remember? Veterinario. Yes, un veterinario y una veterinaria. Un veterinario cura a los animales. Yes, cuida a los animales. Yes, she does. Very good. The next one, Hatsumi. Very good. Next one. What does the doctor do? Este sí no se responde ni yes ni no. Se responde con he works o he does. He's doing. A ver, Hatsumi. ¿Qué? A ver, primero, ¿cuál es la pregunta? Dice, what does the doctor do? Uh-huh. ¿Qué significa la pregunta en Spanish? ¿Qué hace el doctor? Yes, this is the question. Very good. ¿Qué hace el doctor, Hatsumi? El doctor puede ser igualito a los animales. Ah, no. No a los animales. No ayuda a las personas. He helps people. Okay? He helps people. Yes, very good. Él ayuda a personas. He helps people. Excellent. Let's go with... A ver, ahora voy a llamar al azar, okay? Voy a llamar a Vasco Ábalos. ¿Vasco? Are you there, Vasco? No, Vasco a la una. Vasco a la two. Vasco a la three. No, Vasco, ok. Tiago Artesano. Ok. Tiago, tell me, what does a pilot do? ¿Qué significa in Spanish? What does a pilot do? ¿Qué hace el piloto? ¿Qué hace un piloto? Very good, Tiago. She flies, en este caso es una pilota. She flies, ella, ¿qué significa flies? Flies. Ajá, ¿qué significa? Flies. Lo que hacen los pájaros. A ver, no, un ratito, a ver, estamos con Tiago. She flies. ¿Qué significa flies? Es lo que hacen los pájaros. Lo que hacen los pájaros. Uh-huh.
cuando tienen sus alas. ¿Mis digo por el chat? Sí, 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 los que saben, escriben por el chat. Ok, Tiago. Remember, fly is, a ver quién sabe. Yo, teacher. Volar, volar. Yes, volar, volar, excelente. Entonces se dice. Volar. She flies airplanes, 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 airplanes. A ver, ¿sabes? Yo solamente pregunté qué es fly, ¿ok? Ok, yes, it's airplanes. Solo una vez. Yes, once nomás, ok. The next one. Does a police officer help people? I'm going to ask another, ok. No, no hables si no les llamo, ok. Walter, Walter, tell me, Walter, what is the meaning of the question? Does a police officer help people? Walter? Sí, miss. Yes, Walter, tell me. First, what is the meaning of the question? ¿Cuál es el significado de la pregunta? Does a police officer help people? Lo traduzco a español. Yes, ¿qué significa? Does a police officer help people? Un policía ayuda... un policía ayuda persona. Yes, this is the question. Very good. ¿Y cómo se responde? Esta parte es muy importante, ¿ah? ¿Eh? Es un yes. ¿Cómo respondes cuando es yes y comienza con un does? A ver, mira, vamos a hacerte. Cuando comienza con un does, se responde con un does. ¿Puedo decir mañana? No, hay que esperar. Cuando comienza con un does, se responde con un das o dasen, ¿no? Ya, miss. O sea, sería yes, she, das. Excelente, yes. Yes, she o yes, he does, ¿no? Digamos, she does. Excelente. Yes, she does. A ver, ahora voy a preguntar a alguien más. A ver. Angelina, tell me. ¿Cómo sería si fuera un no? No, she. ¿Qué sería, Angelina? Sí, miss. Yes. ¿Cómo sería si fuera negativo y comienza con un does? No, she does. Ajá, does. Pero el negativo. ¿Cómo se decía el negativo? ¿Te acuerdas? No. No, she doesn't. Ok, repeat. No, she doesn't. Ok, very good. No, she doesn't. Ok. I'm going to ask another question. Ok. Una para practicar. Lo voy a colocar acá. Sí, okay. La respuesta correcta ya sé quién es. Yes, she does. Ok. Does a singer play soccer? Ok. Ahora, que nadie responda, voy a preguntar a alguien, a ver, porque esta parte hay que reforzar. Mario Alonso, dime, primero, ¿qué es en español? ¿Does a singer play soccer in Spanish? Sí, miss. ¿Qué significa does a singer play soccer? Miss. ¿Qué significa? Miss, ¿qué dijo? Does a singer play soccer? Does a singer play soccer? ¿Qué significa? Miss, ¿me escucha? ¿Ves la pizarra? ¿Ves la pantalla? Sí, miss. Ok, mira, aquí does a bit. Take care animals significa, como tu compañera lo mencionó, dice un veterinario cuida animales. Y luego aquí, does a police officer help people, dice un oficial de policía ayuda a personas. Y bueno, acá son las respuestas, ¿no? Ahora dime, ¿qué significa does a singer? Do you know what is a singer? ¿Sabes qué es singer? ¿Mario? Cantante.
¿Qué es? Cantante. Yes. ¿Sabes qué es play? Miss, dice, ¿una cantante juega fútbol? Yes, eso significa. Very good. And tell me, what is the answer? Yes, no, ¿y cómo es? No, Miss, no juega fútbol. Ok, ¿cómo se responde cuando no? No, he or she. ¿Qué más sigue? No, no, he. Dos, does. No, he does. No. Doesn't. Yes, doesn't. Okay. No, he doesn't. Okay. This is an example. Okay. Does the police officer help people? Yes, yes, she does. But, ¿qué pasa si? Si fuera negativo. Si, digamos que es un mal policía. No, she doesn't. No, no los ayuda. Okay, remember. Yes, he or she does. Or no, he or she doesn't. Okay, remember this part. Okay, kids, ya copiaron, ¿cierto? ¿Copiaron? Everybody? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher, finish. Yes, okay. Teacher, finish. And this part is yes, homework, okay? This part is homework. No. Esta parte es tarea, okay? Es tarea, una tarea muy bonita, la verdad, niños. Muy, muy bonita. Ah, ¿por sí, qué? ¿Te puedo mostrar mi dibujo? Ok, lo dibujan luego. Me enseñan luego. ¿Miss, te puedo mostrar los dibujos? Ya lo dibujé. A ver, yo les voy a pedir. ¿Me puedes mostrar el anterior? En dos minutos. Me puedo tomar café con la amiga y anterior. Sí, me puedo mostrar el anterior. ¿Puedes decir eso? Miss, ¿puedo poner el anterior para tomar captura? Ahí está. Ahorita lo pongo. Ahorita lo pongo. ¿Puedes traducir eso? Se lo voy a hacer una pregunta. A ver, take a picture mientras voy avanzando. Ok, esta parte es bastante interesante, niños, ok. Imagine, ok, you are in the future. ¿Qué significa esto? ¿Alguien me puede ayudar? A ver. Toma una imagen de tu futuro. No, imagina yes. Que estás en tu futuro. Excelente, Allison, yes. Imagina que estás en tu futuro. Estás en tu futuro, o sea, ¿y en tu futuro? Exacto. Tu yo futuro pregunto, de lo que vas a hacer más adelante. Claro, entonces yo te pregunto. No. Yo le pregunto a Paolo Esteban. Paolo, what is your profession? Recuerda que estás en el futuro. What is your profession? Ok, tú vas a decir, I'm a police officer. Yes? Police officer, very good. Entonces yo le pregunto a ver, well, thank you, Paolo. Let's go to Helaman. Helaman, tell me. Remember, Helaman, are you there? Remember. Helaman, remember that, o sea, recuerda, that you are in the future, imagine you are in the future, okay? Y yo te pregunto, what do you do? First, Helaman, tell me, what is your profession in the future, Helaman? ¿Cuál es tu profesión, Helaman? Doctor. Ok, doctor. I am a doctor. Ok, very good. Entonces yo te pregunto, what do you do? ¿Qué hacen los policías significa? O sea, doctor. ¿Qué hace el doctor? O sea, ¿qué estás haciendo tú? Ah, bueno, el doctor. Claro. ¿Tú qué harías, Helaman, como doctor? ¿Qué hace el doctor? Take care people, for example. Cuida de las personas, ¿no? Take care people, or maybe to put vaccines, ¿recuerdan? ¿Qué significa vaccines? Ah. Vacunas. Yes, very good. ¿Ese fue Enzo, creo? Poner vacunas. Yes, yo pongo vacunas, ¿no? Es un ejemplo. Very good, very good. So this is the dynamic, ¿ok? Esta es la dinámica. ¿Y where do you work? Sería donde trabajas. Yes, exactly. Very good, very good. Excellent. Yes. Okay, I'm going to read this part.
We're going to pass. What is your profession? I am. Okay. Oye, ya acabó el tiempo. I work in a clinic, for example, or in the case of health. Okay, this is an example. Yo, okay, I work finally, in dinner, yo. Claro, ¿no? And finally, draw yourself in your work. Y finalmente te dibujas en tu trabajo, ¿ok? And finally, draw yourself in your work. Y finalmente ustedes se dibujan, ¿ok? Okay, Liz. Estamos haciendo algo. Liz, mira mi dibujo. A ver sus dibujos. Antes de irme, ¿quién me está enseñando su dibujo? Te voy a mandar por el correo, Liz, para tener más tiempo y para hacerlo bonito. Me lo envían, ¿ok? Me lo envían por correo. Ah, Liz, no, ¿hasta cuándo tenemos para enviarle? Contando, ¿no? Miss. Tienen hasta el fin de semana, ¿ok, kids? Miss, ¿cuál es la tarea del dibujo, Miss? Ok, lo voy a explicar. Silence, ¿ok? El dibujo es dibujarse ustedes mismos en su trabajo, a futuro. Miss, ya demostré. You're in the future. Miss, ya demostré. Miss, ya demostré. Ya limpiamos esto.